Capricornio desanimado. Capricornio desanimado debe encontrar en su fe, en su esperanza, en quien sea que tú crees, en la creencia que sea, esa fuente de ánimo. Los que nos gusta leer las Sagradas Escrituras, hay un montón de profetas que se desanimaron. El libro de Jeremías, por ejemplo, Jonás también se desanimó en un momento determinado. Hay desánimo en la vida de los santos, pero también hay desánimo en la vida de grandes personas. Los que no tengan ningún tipo de creencia de este tipo y sean capricornianos, hasta los medios, las redes, eso que llamamos el mundo de la farándula, tiene ejemplos de personas que en algún momento dado se desanimaron y lograron vencer ese desánimo. Así que vamos a mirar a los demás. Vamos a mirar cómo los otros han manejado el desánimo, tratando de aprender del ejemplo de otras personas que a lo mejor, Capricornio, la pasan hasta peor que tú. ¿Cómo se supera el desánimo y cómo nos volvemos a levantar? Una película inspiradora, una buena lectura o hasta un caso en la farándula o en las redes sociales donde tú veas a tu ídolo o a la persona que admiras superando una situación fuerte, te puede servir en este día para que tú mismo superes tu mismo desánimo. Camino a mejores horizontes. Así que, querido Capricornio, con la visión puesta en cómo los otros toman las herramientas y se dirigen a mejores senderos, a aprender de los otros, a superar el